Con todo y perreo, Gregory Soto le cae a bombazo al juez Aaron Judge y a Giancarlo Stanton de los Yankees de Nueva York. El lanzador zurdo dominicano de los Tigres de Detroit, Gregory Soto, ha estado al diente en lo que va de temporada en la MLB este 2021, demostrando que es uno de los mejores relevistas de las Grandes Ligas. Gregory Soto, un lanzador dominicano que tiene un poder muy potente en su recta, siendo este su principal lanzamiento en las Grandes Ligas con los Tigres de Detroit. En esta ocasión, en el partido entre los Yankees y los Tigres de Detroit, le tocó enfrentar a la potente alineación de los Mulos del Bronx, propinándole unos sabrosos ponches a las dos murallas de los Yankees, Aaron Judge y Giancarlo Stanton. Cabe destacar que no todos los lanzadores de poder tienen la capacidad para lanzarle a estos bombarderos, ya que son especialistas en batear bolas rápidas. Pero ahora no le salió con el dominicano Gregory Soto, que en total lanzó una entrada en blanco con dos ponches. Soto, que en el principio de su carrera no era más que un simple relevista, fue recibiendo algunas oportunidades en la Lomita y tras descubrir su talento, el manager decidió darle más chance y así Gregory Soto lo ha aprovechado muy bien. Los Tigres de Detroit no pueden estar más contentos con este joven zurdo de 26 años de edad que apenas está en su tercera temporada en las Grandes Ligas. Obviamente, su equipo sabe que tiene un futuro como cerrador en las Grandes Ligas. Aquí, el video de los bombazos de Gregory Soto contra Aaron Judge y Giancarlo Stanton. Recuerda suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que veas cada uno de nuestros videos. Muchas bendiciones. The 1-2. He got him. Back-to-back slash Stanton two away. Here's the slider drip here. You see the late movement down and in under 2-2. That was filthy. Runners at the corner.